Por parte del juzgado cívico municipal, se reactivarán las sanciones de labor social para todas aquellas personas que cometan faltas administrativas primarias. Los acreedores tendrán que presentar sus servicios de 2 a 3 horas de servicio comunitario aplicado en áreas verdes. Así lo dio a conocer el juez cívico municipal Mario Pozo. No es una opción que la autoridad tiene de imponer a quienes han cometido alguna falta administrativa, que es el servicio comunitario. En este año, pues no hemos enviado aún a nadie a servicio comunitario. Normalmente lo hacemos en las mañanas que trabajen en el tema de los jardines. Ahorita el tiempo pues ha estado muy fresco, ¿verdad? Y también nosotros pues tenemos que garantizar el derecho humano a la salud de las personas que fueron detenidas. Y en ese tenor vamos a esperar todavía algunos días más que mejore el tema climatológico para poderlos enviar repito, a ayudar en el tema de parques y jardines especialmente. En el tema de la vialidad también pudiera ser, pero sí tenemos nosotros que tener la garantía de que su integridad esté salvaguardada. La verdad lo dejamos de hacer porque estuvo a punto de provocarse un accidente en alguna ocasión con otra persona, un conductor que iba bajo los efectos del alcohol y estuvo por atropellar a uno de estos jóvenes. Por eso es que desistimos ya de la idea de que estuvieran apoyando en este caso a vialidad, sí, a ingeniería vial concretamente, en el tema de pintar las líneas amarillas y las zonas peatonales por esa circunstancia. Entonces, privilegiamos el tema de ayudar mejor en parques y jardines porque sabemos que ahí pues su integridad está más resguardada. Pues todas las faltas administrativas, con excepción de aquellas que son cuando le faltan el respeto a la propia autoridad, es decir, cuando ofenden a algún oficial de policía, pues la sanción en ese caso es mayor, inclusive la sanción pecuniaria o el arresto puede llegar hasta 36 horas, porque bueno, pues debemos también, como parte de la educación cívica que deben de tener los ciudadanos, es el respeto a la autoridad, principalmente pues a quienes representan en este caso la ley, que son nuestros oficiales, tanto de vialidad como de policía, y en ese tenor, bueno, pues sí se endurecen un poquito la sanción.